Muy buenas a todos, soy Benihuya y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vamos a estar jugando con el espejo y es que una de las cartas que tenía muchísimas ganas de probar en compañía del espejo es mi grandísima amiga la Pequita, y es que una Peca a nivel 16 tiene que ser una de esas cosas que seguramente te tumben la torre no de uno, ni dos, ni de tres, sino que de tres golpes. Así que dicho esto, he creado este mazo que bien veis que es un ciclado bastante rápido y sencillo de Peca con ariete y ya de paso una bandida que siempre está bien en cualquier mazo, así que vamos directamente a ver qué tal van los Pecas a nivel 16. Que espero que muy bien. Para comenzar, mi tipiquísimo amigo asiático. Se le ve bastante cara de buena gente, así que buena suerte para él. Amigo, deséame buena suerte, si no, no te voy a hacer el corazoncito a la lanzafuegos. Pues nada, mini peca enfadado para ti. Bueno, la cuestión es, de momento no le quiero mostrar que tengo el espejo, por el simple motivo de que tampoco me han salido en ciclo. Que bueno, supongo que la gran mayoría lo sabréis, pero el espejo es una de esas cartas que, al igual que el recolector, no te pueden salir en la primera mano de la partida, lo cual es extraño, porque yo, si fuera los creadores de Clash Royale, haría lo mismo con el golem y con el sabueso de lava. Pero bueno, de momento tenemos a uno de mis pequitas en el campo de batalla que se va a enfrentar contra un cazador. Y es que el ciclo que vemos de momento es bastante rápido, con cazador, murciélagos y el pequeño espiritillo. Tiene cara de gigante noble. Hombre, yo si fuera mi rival y tuviera un gigante noble, pues aprovecharía para rápidamente meterlo al puente. Pero bueno, de momento vamos a meter ya por aquí nuestro siguiente P.E.K.K.A. Esta vez a nivel 16 desde atrás del todo, para ver qué es capaz de hacer. Y efectivamente por ahí va a venir el gigantito noble. Mira, tengo un plan muy sencillo y muy cordial para estos murciélagos y este noble. Y va a ser el de gastarme aquí una pequeña mosquetera, que esta empiece a golpear a todo y que finalmente termine haciendo una defensa. Que bueno, no es que no hayamos recibido daño ni mucho menos, pero yo creo que no está mal. Entonces tenemos un P.E.K.K.A. al 16 por un lado y un ariete más, pues, por el otro. Así que bueno, de momento mi pequita que se va acercando, mi descarga que está lista y preparada para cualquier tipo de murciélagos. Y fíjate tú los golpes que mete ese P.E.K.K.A. que se ha reventado al gigante esqueleto y al cazador de bien poquito. Ahora sí empieza a pegar en la torre. Un golpe, dos golpes y esto ya, ¡pum!, es torre tumbada. La verdad, se ve bastante poderoso al amigo P.E.K.K.A. De hecho, a ver la bandida a nivel 16, a ver cómo hace pipu pipu, a ver, pipu pipu, pero al 16. Y pues así es como va a terminar esta primera partida con tres coronas. Lo ha hecho todo el P.E.K.K.A., o sea, no me lo podéis negar. O sea, literalmente el P.E.K.K.A. se ha cargado a un gigante esqueleto y a un cazador como de 3 o 4 espadazos entre todo, así que vamos directamente con una segunda partida. Continuamos, mi amigo Atalsi Oglan, muy buena suerte para él, por favor amigo, devuélveme la buena suerte porque es que quiero utilizar mi lanzafuegos. Amigo, amigo, te lo deseo otra vez, venga, va, te doy otra oportunidad. Deséame buena suerte. Pues nada. Bueno, otra vez mini P.E.K.K.A. enfadado porque la gente no tiene modales ni respeto alguno y nosotros que vamos a meter P.E.K.K.A. de primera jugada, lo cual es un poquito arriesgado. Vale, me viene esto como anillo al dedo porque justamente tengo listo y preparado mi P.E.K.K.A. nivel 16 para meterlo en la defensa. No sé qué es lo que tendrá el rival, espero que nada aéreo porque no tengo nada aéreo con lo que defender a mi P.E.K.K.A. Pero pues bueno, me siento contento con lo que va a suceder, que es que efectivamente un P.E.K.K.A. nivel 16 se va a enfrentar contra un gigante al 14. Por el momento tan solo aparecen unos pequeños esbirritos y en compañía tenemos a un globo. Por suerte ya tengo por aquí lista y preparada mi mosquetera, la cual no va a hacer precisamente una defensa perfecta del globo, ni mucho menos. Pero es que fíjate tú que del lado contrario el rival también ha recibido bastante, pero que bastante daño. Para acompañar al P.E.K.K.A. tengo este pequeño espiritillo que te puede parecer que no, pero nos puede salvar de un ejército de esqueletos o de una horda de esbirros que es posible que tenga el rival. De momento barbaritos que aparecen por ahí. Fijaos que mi P.E.K.K.A. está ya por ahí destrozándolo todo y podemos aprovechar esta presión para meter el ariete por el lado contrario. El mega esbirro que llega, pero fíjate tú que el P.E.K.K.A. 16 engancha la torre, mete no uno ni dos, sino que tres golpes para terminar por tumbarla, y del lado contrario el ariete va a hacer algo, no igual, pero sí bastante similar. Así que bueno, así es como nos colocamos ya con dos torres a cero, y es que de hecho te voy a meter la bandida a nivel 16 para continuar ejerciendo más y más presión y volver a llevarme otras tres coronitas. Es que es muy complicado de frenar al P.E.K.K.A. a nivel 16 si no tienes cartas aéreas o un ejército de esqueletos o algo así, porque es que realmente mete mucho, muchísimo, demasiado. Tercer oponente, como ya es tradición en este canal, buen provechito por si ingerís algún tipo de delicioso alimento o de delicioso manjar, y muy buena suerte para mi rival. De momento y no está viendo corazoncitos para nadie, pero bueno, de primeras tenemos un buen uso para mi P.E.K.K.A. que no va a poder ser tirado con espejo, que es matar a un bichito de esos feos dorados, que yo os he comentado que el bicho ese dorado está bastante fuerte en el meta. Y hombre, unos pillos es una de esas cosas que me preocupan, y diréis, Benny, ¿por qué tanta preocupación? Porque pillos más caballero dorado suele ser cañón con ruedas, suele ser barril de duendes, suele ser princesa, y yo en este mazo pues llevo una humilde descarga. Pero bueno, de momento ya veis que mi P.E.K.K.A. se está hinchando bastante, realmente matando todo lo que se mueve por el campo de batalla. Vamos a aprovechar para meter ya por aquí a la pequeña pipu pipu, a la pequeña bandida, para que esta se encargue del príncipe oscuro, y vamos a ver el PvP entre mosquetera y cañón, que no me favorece precisamente mucho. Pero mira, voy a hacer lo siguiente: espíritu por aquí, descarga, me ciclo la descarga con espíritu
espejo y puedo defender el barril perfectamente con mi descarguita nivel 16. Y encima, si me llega a meter princesa al puente, tiramos a por aquí la mosquetera súper rápido para evitar cualquier tipo de golpe en la torre. Has de reconocer que te ha gustado bastante la jugada. Sin embargo, tiene pinta de que va a ser una partida muy, pero que muy complicada, donde mi P.E.K.K.A. a nivel 16... pues esperemos que tenga maneras de brillar, pero de momento no las veo yo. Así que bueno, de momento, caballero dorado, que vamos a frenarle la carga. Vamos a comernos la carga épicamente, colocando muy tarde los esqueletitos, efectivamente, y a recibir bastante daño, porque, hombre, es que 600 daño es bastante. Pero bueno, tengo el P.E.K.K.A. listo y preparado para cualquier cosa, que en este caso, pues fíjate tú que un príncipe oscuro tampoco es que esté mal del todo, y yo soy consciente de que él tiene pillos, de que también tiene bola de nieve, y en este momento tan solo quiero hacer lo siguiente, y es dejar que mi P.E.K.K.A. se muera, ¿vale? A manos de pillos, no pasa nada, lo respeto, y tras esto meter mi siguiente pega. Vamos a ver si, de hecho, me pudiera llegar a cargar al cañón, estaría increíblemente genial, porque no sé si lo sabéis, pero el cañón es una de las mejores cartas que tiene mi rival para defenderse en mis P.E.K.K.A.s. Y si no la tiene luego para defenderse al P.E.K.K.A. nivel 16, yo creo que puede ser un poco complicado para él. Pero bueno, este barril que defenderlo sería de personas cobardes, así que no va con nosotros. Y vamos a comenzar ya mismo con nuestro ataque de ariete por aquí. Ok, viene la princesa. La princesa que, como bien os había comentado yo antes, era un problema bastante fuerte debido a que no tengo nada con lo que matarla. Pero bueno, metemos ya por aquí nuestro P.E.K.K.A. en compañía de la mosquetera. Y por supuesto que tiene que aparecer un poco de sorpresita, un poco de show. Y va a ser un segundo P.E.K.K.A. que llegue al puente. La princesa nos empieza a golpear. El P.E.K.K.A. nivel 16 ya se empieza por ahí a, a hacer amiguito del cañoncito. Y por aquí con esqueletitos en principio defenderíamos fenomenal al principito oscuro. La descarga que aparece por aquí. Fíjate tú que tengo un P.E.K.K.A. nivel 14 más un ariete conectando en la torre de este pobre señorito que la va a terminar por perder. Y ojo, ahora viene su ataque, ¿vale? Que viene con cañón al puente y algo más. Yo en este caso te voy a meter aquí un P.E.K.K.A. para evitar cualquier tipo de problema o drama en mi vida. Fíjate tú que el P.E.K.K.A. nivel 14 ha golpeado dos veces en la torre, lo cual es bastante daño. Y a falta de 12 segundos yo diría que hay que meter por aquí mosquetera, metemos un espíritu, metemos el segundo espíritu. Fíjate que vienen por aquí los pillos, pero me los llevo hacia atrás porque soy un auténtico genio del mundillo. Por ahí el espíritu estunea todo, los esqueletitos defienden y terminamos por ganar esta partida contra Logbait, que era muy complicada, pero es que el P.E.K.K.A. nivel 16 ha pillado al cañón con ruedas y le ha hecho ¡pum! Le ha metido el primer espadazo, le ha quitado el escudo y luego lo ha matado otra vez de un solo golpe. Es bastante alucinante. Pero bueno, continuamos ganando y vamos ya con el cuarto oponente. ¿Cómo me tiltea que aparezca la alerta esa donde te avisa de las cosas que has avanzado en las maestrías, ¿eh? O sea, es que no se puede saltar y no sé por qué, pero bueno, sigamos. ¡Ay! Cuarto oponente. Tenía tiempo sin disfrutar tantísimo de jugar un mazo de P.E.K.K.A. que encima estáis viendo que es un mazo de P.E.K.K.A. que lo he hecho así un poquito al azar, me refiero. No tiene apenas cartas aéreas, tan solo tiene la mosquetera y el espíritu, y aún así nos está funcionando excesivamente bien. Pero bueno, por aquí vamos a soltar una pequeña bandida más un espiritillo para defendernos de estos rompemuros y a ver qué es lo que nos tiene el crack de Thomas Love Miriam, que bueno, será una persona enamorada de pues su chica, Miriam, supongo. Pero bueno, comencemos con nuestro P.E.K.K.A. y tenemos buenas noticias, ¿vale? Dentro de lo malo, tenemos buenas noticias ya que el rival pues ha gastado los guardias, que nos viene bien, pero ¿qué pasa? Que me da a mí que se va a ciclar unos segundos guardias. Es por eso que a mí me encantaría y me fascinaría meter un segundo P.E.K.K.A. al puente. Y estaríais pensando, Penny, ¿tienes algún tipo de problema con las drogas últimamente? Y yo os diré, no, realmente no. Pero bueno, mis P.E.K.K.A.s que van avanzando, la torre Tesla que los va golpeando y los esqueletitos que también van ayudando. Fíjate tú que el P.E.K.K.A. nivel 16 está bastante vivo todavía y que la bandida nos va a ayudar por aquí haciendo un poco de pipu pipu a todo. Vamos a meter por aquí una pequeña descarga para que el bombardero deje de hacerme cosas de feo y de malo. Y finalmente va a ser esto una auténtico fracaso, porque no he llegado a golpear en la torre y aún por encima nos ha defendido pues literalmente lo más fácil del mundo entero. Pero bueno, he intentado hacer un todo o nada, me ha salido un nada y ahora es donde pues tengo un minuto y 40 para remontar la partida. Y dirás, no paran de hacer pipu pipu, pero esto no parece suficiente como para llegar a la torre del rival, y así es como me voy a llevar esta tremenda paliza por parte de Tomás. No os lo voy a negar, yo creo que si el crack este de Tomás no llega a tener los guardias, ese jijijija que nos ha puesto, se lo podríamos haber hecho ahorrárselo. Pero bueno, finalmente nos gana, muy bien jugado por su parte porque creo que no ha tenido ningún tipo de error en defensa. Y vamos directamente con un cuarto rival y me pone un corazoncito, pero me ha hecho BM, así que no lo veo yo con muchos modales a este hombre. Vale, no nos quedemos con ese mal sabor de boca de esa partida, porque yo confío muchísimo en que mi P.E.K.K.A. va a seguir repartiendo como nadie. A ver, lo de hacer tres coronas a todo el mundo como al principio del vídeo, pues ha estado guay, pero yo creo que han sido casos excepcionales, ¿no? Pero bueno, de momento vemos la bandida de parte del rival, le deseamos buena suerte, por cierto, amigo, buena suerte, me la devuelves, por favor, Daniel, sé buena gente, no me devuelve la buena suerte, me siento yo un pringado. Pero bueno, las bandidas que hacen pipu pipu, entre ellas se pelean, por tanto se desean, y vamos a meter ya por aquí nuestro primer P.E.K.K.A. Yo creo que en principio el gran minero no le va a hacer nada a mi P.E.K.K.A., porque a menos de que le tire algo delante para tanquearlo, el P.E.K.K.A. le hace y se lo carga de dos golpes, así que fenomenal.
Entiendo que el rival con las cartas que nos ha tirado hasta el momento puede llegar a tener algún tipo de mazo de mega caballero, y eso sería cuanto menos curioso. Así que voy a hacer lo siguiente, que va a ser meter otro P.E.K.K.A. al puente. Diréis, Benny, ¿por qué? Porque sospecho que tiene el mega caballero, y si no me equivoco, al mega caballero me lo puedo comer con patatas fritas. De momento nos mete por ahí una carnera bastante interesante, y yo voy a continuar sin defenderme de nada. Y es que tan solo me interesa meter mi ataque. Fíjate tú que el rival sí que tenía mega caballero, y es por eso que nos decide meter el rayo a la torre central, porque nos demuestra que se rinde. Y veis como os había dicho yo en la anterior partida, que no os quedéis con mal sabor de boca. Pues hacemos otra vez tres coronas con el P.E.K.K.A. al 16, que es pues eso, satisfactorio. Voy a enseñaros el mazo del rival para que veáis que efectivamente tenía mega caballero, y es por eso que meterle doble P.E.K.K.A. al puente ha funcionado, porque si el hombre hubiera metido el mega caballero ahí encima, pues yo creo que le hubiera volado en cuestión de segundos. Pero bueno, efectivamente estaba por aquí la carta, y vamos con el sexto, no sé, el siguiente arriba. Vale, Critical CR. Estoy flipando porque, o sea, quitando la partida esa que hemos perdido, que sí, la hemos perdido de forma pues demasiado derrota humillante, el resto están siendo también muy humillantes por mi parte, y es que hay un contraste muy fuerte ahí. O sea, también hay que decir que era el único señor que tenía guardias, que sería como el mejor counter para el P.E.K.K.A. de forma literal, pero bueno, veamos. De primeras nos aparecen con un golencito desde atrás. Mira que yo tengo cartas en el mazo, pero el P.E.K.K.A. no aparece. O sea, estoy mirando mi ciclo y no veo al P.E.K.K.A. por ningún lado, pero bueno, ahora sí que nos tiene que aparecer el P.E.K.K.A. porque literalmente le he dado una vuelta completa a mi ciclo, y efectivamente este va a aparecer para tratar de cubrirme de este ataque de golem tan peligroso. Así que bueno, muy buen P.E.K.K.A. por aquí adelante, el rival, que entiendo que lo tratará de acompañar, en este caso con un rayo bastante correcto, pero es que fíjate tú que el P.E.K.K.A. me hace todo el trabajo que necesite y mucho más. Y hombre, si bien es cierto que me he quedado sin P.E.K.K.A., vale, gracias por matar a la bruja, tengo otro P.E.K.K.A. y es que encima mi bandida ha llegado a su torre y le ha hecho más daño del que él me ha hecho a mí con un rayo más golem. Así que yo creo que sin más demoras metemos por aquí, ¡pum!, P.E.K.K.A. nivel 16. Veamos cuál es la respuesta del rival, porque yo si fuera él no sabría muy bien qué hacer, porque claro, él ya no tiene el golem, que en principio sería como lo más idóneo para defender, y tampoco tiene el rayo, que eso le va a perjudicar mucho porque mis mosqueteras igual le molestan. Pero bueno, la bandida que va a hacer por aquí un poco de pipu pipu para matar al bombardero, y tras eso saltar sobre el principito. Fijaos tú qué bien que nos sale esto, que además dejamos al príncipe a tan solo un golpecito de P.E.K.K.A. La descarga por aquí es bastante crucial, y ese príncipe ya está completamente muerto. Tiene murciélagos, lo cual me hace pensar que puede tener ejército de esqueletos, así que por si acaso meto por aquí este pequeño espiritillo, el P.E.K.K.A. que está a nivel 16, y es por eso que aunque parezca que tiene muy poca vida, sigue golpeando la torre, y es que encima se queda vivo y conseguimos tumbar la torre. Vale, ahora nos queda defendernos del ataque de golem, que él tiene que comenzar desde atrás, así que yo no tengo prisa, voy ganando, encima tengo la posibilidad de meter un doble P.E.K.K.A. Simplemente quiero esperar a que él comience con su golem, porque sería una estupidez, sería una idiotez que yo me tire al P.E.K.K.A. Fíjate tú que no meto el P.E.K.K.A. aquí atrás del todo, porque si llega a tener tornado, hasta lo podría cambiar de línea, que es muy complicado, pero podría llegar a suceder. Así que bueno, tenemos ya por aquí mi primer P.E.K.K.A. En este caso vamos a hacer la típica técnica del doble P.E.K.K.A. para terminar con un golem, y mi rival por supuesto que va a intentar meter por ahí su bombardero y todas las movidas que se le ocurran. Pero bueno, mi descarga que llega por aquí para terminar con la gran mayoría de estos murciélaguitos. Fíjate tú que ya tengo por aquí el pequeño espiritillo que nos ayuda también un montonazo con el tema de todos los murciélagos que nos suelta el rival para el ataque, y es que el doble P.E.K.K.A. se acaba de comer al golem de una forma que no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, hasta tengo un tercer P.E.K.K.A., el cual, hombre, sí que es cierto que no va súper bien acompañado, pero sí que está por ahí. Así que bueno, metemos ya por aquí la descarga de forma predictiva para unos murciélagos que nunca jamás llegaron, pero no te preocupes porque tengo otra descarga por aquí lista y preparada. Finalmente los murciélagos nunca aparecieron, y así es que vamos a terminar de vuelta metiendo tres. ¿Me dejas hacer tres coronas, por favor? O sea, respétame un poco, por favor. Yo te respeto, jugador de golem, ahora respétame tú, ¿vale? Metemos aquí una descarga, por favor, bandida, haz mucho daño, haz todo el daño del mundo, bandida, te lo mereces, reina, haz lo tuyo. No lo va a hacer. Bueno, vale, pues esta partida no termina con tres coronas porque tenemos un rival muy digno que ha continuado defendiéndose y haciendo todo lo posible para no salir humillado, y vamos a continuar ganando. O sea, yo, de verdad, es un vídeo medio troll, ¿vale? Porque, pues mira, no estoy jugando más que P.E.K.K.A. con espejo. Ojo, maestría de la bandida, importante. Recogemos aquí 8.000 de orito. Pero bueno, es un vídeo medio troll, entre comillas, ¿vale? Pero es que fíjate tú el resultado que nos está dando. O sea, por aquí, dos coronas, tres coronas. Derrota, ¿vale? Sí lo reconozco. Una coronita y tres coronitas. Y la partida anterior también tres coronas. Así que bueno, creo que voy a ir dejando por aquí el vídeo. La verdad es súper divertido este mazo. No sé hasta qué punto será un mazo súper eficaz, súper competitivo, porque habéis visto que solo lo he probado en estas partidas y nos ha ido bastante bien. Así que bueno, si has visto el vídeo completo, espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu buen like y suscribirte al canal si te agrado yo como ser humano gatito chiquitito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Por cierto, hoy no han habido corazoncitos de lanzafuegos para nadie, porque nadie me devolvía la buena suerte. Estoy rodeado yo solo de mala gente, no entiendo.